¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad lo que tenemos por aquí. Una cajita de la Funko Euro que por fin han llegado ya los pops de la New York Comic Con 2022 que pudimos pedir en su web. Ya está abierta porque quería comprobar que los pops vinieran bien protegidos y por lo menos vienen en otro cartón, así que me sirve. Y vamos a abrirla en este vídeo. Dar a like y suscribiros si os gusta el contenido de este canal. Y bueno, ya vamos a empezar a contar cómo fue la experiencia comprando estos pops y a abrir tres de los exclusivos que me he comprado en esta convención. Pues venga, vamos allá. Vale. Fue asquerosa la experiencia, como siempre. Llegó la hora en la que iban a salir los pops, que si no me equivoco eran las 3 de hace dos viernes. Y bueno, estaba yo metido en Nerdon, en eFantasy y en Funko Europe. Porque Funko Europe dijo que algunos exclusivos no iban a llegar todavía, que llegarían en la parte 2. Habían pasado 5 minutos de la hora de Funko Europe y solo estaba uno de Harry Potter. Los demás no salían hasta que luego ya sí que salieron, el Luffy agotado. El barco de Luffy estaba agotado en la Funko Europe cuando lo acababan de poner, pero bueno, ya lo sabíamos. Pero yo estuve como un lapso de tiempo en el que también me metí en Jumbipop y ahí vi los exclusivos y empecé a añadirlos y uno como que lo perdí y ya digo, vale, pues no voy a pedir los otros dos porque no me sale a cuenta pedirme dos y el otro no, porque cuando era el otro el más difícil de conseguir en Jumbipop. Entonces tuve un lapso en el que no compraba nada, no estaba metido en ninguna página y digo, tengo que espabilar porque me voy a quedar sin ellos. eFantasy no cargaba, Nerdo tampoco, y Funko Europe al final sí que cargó y añadí tres y luego tuve que hacer una cola de 30 minutos para, pues simplemente para pagarlos. Y digo que cuando lo pagué no sabía qué post había metido en el carrito. Porque yo quería unos en concreto, el de Jujutsu Kaisen no estaba todavía disponible y todavía no lo está. Así que luego añadí unos y como que otros no sabía lo que había añadido. Ahora ya creo que sí que lo sé porque están en esta caja. Que vamos a abrir ya en este vídeo. Vale, aquí les estoy viendo, qué bonitos. La verdad es que la pegatina me gusta bastante. Uno viene bien, la verdad que hacía tiempo que no compraba uno de Dragon Ball Super. Este otro viene un poquito tocado, aparte de que todos tienen polvo, pero bueno. Y ese tiene una esquina un poco Y este sí que trae una esquinilla medio rota y fallos de impresión, vaya. Vale, vamos a empezar con el que menos me gusta, por así decirlo, ¿vale? Porque no sabía si comprarlo o no. Y como al final solo compraba estos tres, digo, oye, pues, ¿qué ha pasado? Porque los otros no sabía dónde comprarlos, así que digo, bueno, pues lo compro por lo menos. Y ya que no lo sabía, pues me lo llevo, porque es que si no, es que no me pillo nada en esta convención. Y sería este primer pop de la próxima serie de Marvel, Secret Invasion. Se trata del protagonista Nick Fury y aquí vemos las cajas que la verdad molan bastante. Me gusta este degradado de aquí, aunque quizá yo no hubiera puesto las letras en morado porque no se lee muy bien. Y la caja por aquí lo veis, ¿no? Todo súper oscuro, súper siniestro. Aquí detrás solo vemos el logo, no han puesto la tirada, hubiera molado mucho la verdad. Aquí vemos a un Skrull y en esta esquina de aquí arriba está un poco rotilla, pero bueno, tampoco es mucho. Y lo más importante, la pegatina con los colores inversos de la del año pasado. Ahí veis que es negra, azul, roja y blanca. Y oye, mola mucho, Fall Convention, bueno, 2022 Fall Convention Limited Edition. Vamos a abrirlo por abajo. Y aquí lo tenemos, obviamente, ¿por qué este pop a lo mejor no me lo compraba? Porque, no era tan imprescindible. Pues mirad, ¿no? Porque es un pop muy sencillo, al fin y al cabo. Me mola porque es un pop de Nick Furia, pero que tampoco lo parece mucho, porque no hemos visto todavía la serie, ¿no? Que tiene que estar al caer. Pero bueno, como es la primera serie crossover que va a sacar Marvel en el UCM, ¿no? Y este es el primer pop que sale de la serie, el protagonista, y que al final yo pensaba que no me iba a llevar ningún pop, pues al final sí que me lo he pillado. Y oye, no está tan mal, aunque tampoco lo veo nivel exclusivo de convención. Vamos a ponerlo a girar. Ahí veis a Nick Furia, el hombre ya está mayor, ya está mayor porque ya tiene barba, tiene un ojo blanco, ¿no? Tiene un ojo blanco porque sabemos que Gus se lo quitó en su momento. Entonces ahora pues ya no tiene el parche, le vemos el ojo blanco, ahí que lo tiene pues obviamente dañado, que parece un tornillo, la verdad, la cabeza de un tornillo, ¿no? Y también le vemos las marcas que le dejó Gus y la verdad que el ojo está bien hecho, aunque se tiene un color muy blanco que resalta demasiado, pero oye, no está tan mal. Tiene un gorro de lana de estos que llevan los ladrones, esperemos que Nick Furia no robe nada. Y bueno, pues también tiene un traje muy de ir de incógnito, pero también como de, no sé, algo raro. Tiene un traje de querer pasar por desapercibido, pero no pasa porque es que mirad el ojo. Por debajo un jersey rojo, unos pantalones verdes, muy normalito la verdad, pero bueno, ya está. Continuamos con este para completar tiradas, aunque hay algunos que todavía no me he pillado y más los 200 o por lo menos 20 pops que tienen que salir, sería esta estatua de la libertad de Spider-Man No Way Home. Y este pop está mal hecho.
Cuando se filtró, cuando lo anunciaron, yo decía, ¿por qué han sacado la estatua de la libertad de No Way Home? Es que no es ni un personaje y es una cosa que no importa. Que no importa tanto, entendedme. Luego pensé, claro, vale, la estatua de la libertad, Nueva York, es la convención de Nueva York, vale, tiene sentido. No me ha sacado un Freddy Funko versión estatua de la libertad, pero me ha sacado un pop de Marvel, vale, mira, te lo compro. Pero es que hay otra cosa que no es verdad, vamos a abrirlo y la comentamos. Pero antes veis que es de Spider-Man No Way Home, no, Statue of Liberty, que inglés que tengo más malo, joder. Y la han puesto en la primera tirada, que la primera tirada esta es la 0.5 de Spider-Man No Way Home, no, porque medio que la separaron. Y bueno, pues lo demás normalito me viene por aquí un poco tocada, pero no está tan mal, la verdad, aunque sí que tiene polvo en la parte del plástico. La misma pegatina, un poco más para adentro pegada, vale, y vamos a abrirlo. Vale, me estoy tragando las palabras. Está bastante guapo. Está chulo. ¿Qué pasa? Que en la peli el escudo lo tiene encima de la cabeza. Entonces, entiendo que no se lo hayan podido hacer porque obviamente la cabeza de Funko es más grande y se lo tendrían que poner aquí y no pueden ponerle un brazo kilométrico, ¿no? Pero no es la figura como tal. Digamos que es una adaptación de la Estatua de la Libertad de Spider-Man No Way Home. Eso sí que me gusta más. Pero viéndolo así, la verdad que está bastante logrado y me gusta, ¿eh? No pensaba que me iba a gustar tanto y sí que lo hace. Tiene algunas cositas muy chulas. Lo ponemos a girar y lo veis mejor. Vale, vale, sí que mola la verdad porque tiene un reflejo del alumno, obviamente metálico. Y es todo patina, es del mismo color que sería este color oro, ¿no? Y bueno, pues vemos que es la Estatua de Libertad en la versión de Marvel que le quisieron poner el escudo de Capitán América, que lo tenemos por aquí, ¿no? Y en la otra mano pues tiene ahí un librillo simplemente, o una tabla, yo que sé que tiene la Estatua de Libertad. Y bueno, por arriba pues esta corona, ¿no? Con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntas, si he contado bien, sí. Siete puntas, el pelo, la verdad que mola bastante. Además que tiene los pies, tiene pies, no le han hecho simplemente la base, que yo no lo sabía. Le han hecho unos pies y se sujeta bien. Sujeta más o menos bien, pero mola, le han hecho ahí el relieve de los ojos y de las cejas. Pensaba que no me iba a gustar tanto y sí que me mola porque también he dicho ya mola como 7 veces, ¿no? La misma frase, soy un molador. Y luego también el traje está muy dividido en esas, se nota que es una túnica, ¿sabes? Está bien fraccionado. Fraccionado, no sé si existe. Ni tan mal este pop de Spider-Man No Way Home, que estos dos eran los que no sabía si comprármelos junto al de Anakin, que al final el de Anakin no me lo he comprado. Pero este sí que tenía que caer, lo voy a enseñar ya, que sería Goku Ultra Instinto Sign, o signo, o como sea. ¡Qué preciosidad de figura! ¿Cuánto tiempo hace desde que no han salido pops de Dragon Ball? Y mucho menos de Dragon Ball Super, que tienen que anunciar la siguiente tirada ya, pero es que la tienen que anunciar ya. Y también esa no tengo voz. Perdonad que he perdido la voz. Y por fin han anunciado este junto al otro Goku y al de Célula, que el de Célula sí que no me lo he pillado, la verdad, no sé, no me hace mucha gracia. Y bueno, la caja viene bien, es la que mejor viene de las tres, pero tiene por ahí algunos toquecitos que, bueno, aquí abajo pone que lo recicles, ¿no? Esto lo han añadido nuevo, no sé, pues simplemente han añadido ahí cosas raras de legislaciones y yo qué sé qué, pero bueno, un detalle. Y es que mirad qué bien se ve con esta pegatina aquí, vamos a sacarlo ya. Lo han puesto perteneciente a la última tirada de Dragon Ball Super, ¿no? Que de esto hace ya mucho tiempo. Pero mucho tiempo, te puedo decir, antes de cuarentena, no me acuerdo. Algo así, es que mirad qué preciosidad de figura que ya está aquí por fin. El Goku en Kamehameha Ultra Instinto no salió en la Funko Euro, pero sí que salió en otras páginas. Y yo, pues bueno, ya veréis cuando me llegue, porque creo que ni me lo han enviado. Pero bueno. ¡Qué pasada! ¡Buah! ¡Buah! Me encanta todo. El pelo está súper guapo. O sea, ¡buah! Tiene un metálico. Un metálico que no es tan metálico, pero ¡buf! ¡Qué pedazo de pop! Hay una cosa que me chirría y es que el pelo y los ojos sean de diferente color. Pero claro, aquí no tenía todavía Master End, ¿no? El Ultra Instinto dominado. Entonces tiene sentido que no sean del mismo color. Pero es que mirad qué locura de pop. Esta base por detrás de poder, y es que está caminando hacia adelante, está haciendo esa forma de caminar con esa expresión seria, que es que se le nota aunque no tenga ni boca, ¿no? Que está ahí caminando directo, no hay nada que le pare en este modo. Me encanta. Por si alguien no lo sabe, sería Goku, que todavía no ha llegado a dominar el Ultra Instinto, ¿no? Ese poder supremo de los dioses o algo así. Hace ya tiempo que me acabé Dragon Ball Super, hace ya más de un año. Me cago en la leche, qué viejo estoy. Y todavía no lo ha dominado porque esto es durante el torneo del poder. Entonces tiene ese pelo entre negro y blanco. Vamos a ponerlo a girar, no tengo palabras.
aquí lo veis, es que es precioso, tío, es precioso. El cuerpo es lo más básico, ¿no? Porque es simplemente el mismo, creo que ya hay, que el de Ultra Instinto. Porque ya hay un poco de Ultra Instinto, pero la verdad que estos dos que han sacado son muchísimo mejores que el que ya hay, ¿no? Porque el que ya hay simplemente no tiene la camiseta, aquí sí que la tiene. Pero es que el otro de Kamehameha es 10 veces mejor que el de Ultra Instinto, sin duda alguna. Este tiene el traje roto, ¿no? Tanto los pantalones como la camiseta, pero no llega a no tenerla como en el otro, ¿no? En el que le vemos esos pectorales, pues porque supongo que cuando no estaba Unmastered, pues todavía no la había, no se le había roto la camiseta. Y bueno, pues está caminando. Lo que más mola es la pose, el pelo y la base de detrás. Bueno, la base, sí, una especie de peana que tiene por detrás de adorno. Porque está así caminando hacia adelante con ese pelo que sería un negro metálico guapísimo. Es el mismo pelo de siempre, creo. Puede ser el mismo pelo que los otros Super Saiyans, pero vamos, ese tono metálico es que este era el pop que queríamos. Ahora, en la foto me gustaba este más que el otro que estaba lanzando un Kamehameha que ya tenía el Ultra Instinto dominado. ¿Por qué? Porque no había un pop de este, pero a ver si en persona es raro. Creo que no me ha asombrado el pop porque ya lo había visto y ya me imaginaba que iba a ser así. O sea que ahora mismo no me ha asombrado tanto, pero que cuando lleve ahí unas semanas y lo mire diré, ¿qué es esta locura? Eso pasa, eso pasa. Pues bueno, ya hemos visto los tres. Creo que no hace falta preguntar cuál es el favorito de aquí. Es que, aunque no te guste Dragon Ball... Uf. Pero bueno, todavía me tienen que llegar otros tres... Y otro, y ya solo me faltaría el de Jujutsu Kaisen, que no ha salido todavía la Funko Euro. Pero es que cuando salga tampoco sé si me lo pillaré ahí, pues porque solo es uno, ¿no? Y serían 30 euros por un pop. Pero bueno. Y ya está, súper guapos. Ya en teoría no va a haber una convención hasta dentro de mucho tiempo. Y espero que sea así. Porque es que es agobiante, la verdad, la experiencia de intentar comprar las cosas. Y que de repente ves que está todo agotado. No sabes en qué página comprarlo. Y además que te gastas dinero. Entonces solo me quedaría el de esta Wintercom, que no la han anunciado, pero es que ya se pueden comprar los pop, el spinner de My Hero Academia. Y el de Loki con el brazo mordido, que porque con el cocodrilo, ¿no? El de President Loki. Pues simplemente por completar la tirada de Loki, no por otra cosa. Pero bueno, ya está, mañana me llega una joyita de esta convención, que sí, la hemos podido conseguir. Dejadme en los comentarios si cuál creéis que es. Y nos vemos en la próxima. Y recordad, no hagáis nada estúpido mientras yo no esté, aunque la estupidez me la lleve conmigo. Y voy a poner el Goku, lo voy a poner ya. A ver, esto tendría que ir aquí. Este fuera, este no lo queremos. Este sí. Así sí.